Y vamos a revisar otros municipios. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó Escuela Segura a la telesecundaria Julián Carrillo de la colonia Fracción Rivera. En el evento, el director de Educación, José Juan Castro, dio a conocer que mediante este programa se han detectado casos de bullying y ciberbullying, acoso en las escuelas de nivel básico. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó la Escuela Segura a la telesecundaria Julián Carrillo de la colonia Fracción Rivera. Dicho programa se implementó en 38 instituciones educativas y tiene el objetivo de prevenir y atender situaciones de riesgo que enfrentan alumnos de distintos niveles educativos, entre los que destacan el acoso escolar, consumo de drogas o problemas en casa relacionados a violencia o cualquier tipo de abuso. Juventud soledense, no solo ahora, sino para el futuro de toda una generación. Por ello, sepa que cuenta con todo el respaldo del Instituto Temazcal y del Gobierno del Estado. Ustedes deben de respetarse unos a otros y que si existe algún problema pueden acudir ante nosotros, así como otras instituciones como son la Fiscalía General de Gobierno, al Poder Judicial del Estado, al Instituto de Mujeres del Estado, a la Instancia de la Mujer de Soledad de Graciano Sánchez, a la Secretaría de Salud. Y aquí vamos a hacer esfuerzos todos juntos, padres de familia, maestros, maestras, personal docente, conjuntemos esos esfuerzos en beneficio de nuestras niñas, de nuestros niños. Tenemos 38 escuelas, exactamente 38 escuelas en esta administración municipal. Afortunadamente, como los mencionamos anteriormente, no nada más hoy se trabaja. Trabajamos alrededor de 15 días en las escuelas de manera intensiva. Posteriormente, ya cada institución, de acuerdo al diagnóstico que se presente o necesidad que se tenga, se trabaja con las dependencias, nada más que ellos, que el director de cada institución lo requiera. Es decir, si él cree necesario que vengan de Temazcali, por mencionar un ejemplo, a dar pláticas sobre adicciones, Temazcali queda de una manera más permanente o cualquier otra dependencia que así lo requiera la institución. Pretendemos el mayor número posible. La alcaldesa nos está pidiendo, te digo, lo mencionamos, cada 15 días lo estamos llevando a cabo, pero lo vamos a llevar cada 8 días para abarcar más instituciones. Queremos entrar también a escuelas de preescolar, porque sabemos que también los niños de preescolar tienen situaciones de riesgo. Obviamente la dinámica va a cambiar un poquito, pero al final de cuentas es dar herramientas desde los niños de preescolar hasta nivel medio superior y superior. Para Noticieros San Luis Potosí, Christopher Galván.